imágenes de archivo de hace 5 años muestran el gran calor y el gran aprecio, el gran amor que tienen por David Ortiz. Y David Ortiz vuelve a estar en el centro. La prensa estadounidense y particularmente la de Boston dedican amplios titulares a todo lo que ha ocurrido después que en República Dominicana uno de los hombres que sonaba como probable implicado en el atentado que sufrió y que casi le cuesta la vida fuese declarado prófugo de la justicia y líder de una banda de narcotraficantes. Las preguntas no solo están para el público, el mismo David Ortiz dicen que se ha hecho preguntas después de este acontecimiento, cuando César, el abusador, es objeto de una gran persecución. Tanto así que, según anoche, y lo afirmaban desde anoche, se ha comunicado que David Ortiz ha contratado a un comisionado de la policía, un excomisionado de la policía de Boston, para que venga a República Dominicana y junto con especialistas indaguen qué fue lo que realmente pasó. Muy buenos días para todos los que están a través de sus hogares, a los que están a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y por supuesto a los que están a través de cualquiera de nuestras redes sociales. En mi canal de YouTube, ahí estamos todos los días. Ustedes pueden suscribirse arriba en ese recuadro rojo superior derecho. Se suscriben, ponen la campanita y pueden oír el contenido y así colaboran conmigo. Gracias a todos por estar esta mañana. Tengo las imágenes del comisionado o excomisionado de la policía de Boston. Él es la persona responsable de esta indagatoria que comenzará de inmediato. Es el video número 2, lo pueden dejar conmigo para que la gente vean a Edward Davis, que es la persona que vendrá a la República Dominicana y que se asistirá de un equipo para una investigación. Bueno, entiendo que cualquier tipo de investigación también debe contar con las autoridades dominicanas porque requiere la ayuda oficial en cuanto al acceso, por ejemplo, a la gente involucrada, a los implicados y demás, pero significa que hay mucho más preguntas que respuestas a un atentado que dejó mucha nebulosa y muchas especulaciones en torno a ello. Mientras tanto, aquí en República Dominicana se siguen conociendo datos de que esta era una banda de personas que actuaba con casi absoluta impunidad. Nuria Piera nos presentaba este fin de semana un reportaje amplio sobre César, el abusador, como le llaman, ¿no? César Emilio Peralta, que además verifica que tiene doble identidad, 2 cédulas. Sería bueno saber quién le proveyó esas cédulas. No lo supimos con el caso de José David Figueroa Agosto. Se quedaron en investigación que nunca concluyó y que llegó a tener un pase especial del Departamento Nacional de Investigaciones. Todo narco que se respete tiene 1, 2, 3, 4, 5 identidades. En República Dominicana nunca se sabe exactamente cómo logran hacerse con documentos oficiales que se verifican, ni siquiera son machetes, sino que salen directamente de la Junta Central Electoral. No sabemos cuál es la situación de este documento que Nuria presentaba, pero mientras tanto, una de las partes que suele estar asociada a este tipo de actividades ilícitas es, de alguna manera, la vida de lujos. Y yo creo que las redes sociales, que les permiten a la gente estar continuamente comunicada y en exposición de un bienestar, constituye una trampa grande para este tipo de personas porque van dejando las huellas de lo que hacen. Tanto así que Nuria pudo acceder, por ejemplo, a estas imágenes que ustedes van a ver de César Emilio Peralta en su reportaje del sábado, Los relojes caros. Ha cumplido con todo sus hijos, su mamá, sus hermanos, la familia, con todo el mundo le dice Navidad. A Marisol creo que vamos como por 100 y pico también. Pero papá merecía este juguetico, este regalo que papá se regala de Navidad. McLaren, bello, único en el país. Aquí en este reloj es un Richard Mille McLaren de $350,000, es decir, 17.5 millones de pesos. Pero no solo mostraba esta joya, sino una gran colección. En verdad creí en mi colección, mira, este Chopal me lo regaló Paulé, no me gusta. Este Ulises Maldín, no me gusta. Ni este King Power de Royal Dubá me gusta. Lo demás son máquinas chulas que yo tengo. Vaina bien, pero no quiero esos tres.
lo voy a vender para comprarme el papel Nautilus que tú tienes, Cris. Este chopper oro amarillo valorado en $11,296. Ulises Nardín de oro amarillo $19,999. Roger Ruiz, oro amarillo $36,000. Rolex Master 11, oro amarillo $41,649. Rolex Day Day, oro rosado $36,399. Rolex Sky, oro blanco $27,590. Audemars Piguet $32,999. Audemars Piguet $34,000. Richard Mille de oro $182,999. Tres relojes Hublot, uno de $17,511, otro de $24,320 y el último de $28,280. En estos 12 relojes que enseñó en este video hay $493,042, es decir, $24,652,100. Patel Nautilus. El precio del paté Nautilus que dice que quiere comprar está entre $84,900 a $160,000, es decir, que entre 4 y 8 millones de pesos. Claro, un valor estándar que no incluye las personalizaciones que este tipo de individuos pueden costearse. ¿De qué sirve tener si no se puede mostrar? Y así comparte sus beneficios con sus amigos. Por eso podemos ver las joyas de su compañera Marisol Franco en estos segundos de grabación, donde él mismo se admira. Somos fieles, le transmitimos la información, la educación. Entonces, esta proyección la materializamos. ¿Cómo la materializamos? A través del modo en cómo nos vestimos, a través del lenguaje que utilizamos con ellos, a través incluso de los ademanes que les modelamos. Piezas con diamantes, otras piedras preciosas, que a juzgar por la autenticidad que se supone deben tener, estamos hablando de otros tantos millones de pesos en estas prendas costosas. Las extravagancias y lujo incluyen viajes en jet, botes privados para él y su cofradía. Dentro de sus propiedades identificadas por las autoridades está el yate Miriam. El apartamento de la torre Blue Tower, apartamento 12, edificio Marí, apartamento 7D de Santiago, las villas 26 y 27 de Barranca Este, Casa de Campo y Colinas 21. Disco Terraza La Cuora, Discoteca VIP Room, Discoteca Flow Gallery, Discoteca Aqua Club, Torre Guevani, apartamento 9, calle David Ben Gurrión, esquina Federico Geraldino, condominio Torre Don Orlando, avenida Enriquillo, Torre LFT número 156, en la Luis F. Tomé, y la Torre Residence en la calle Rafael Augusto Sánchez, número 51. Mire, muchachos, por aquí la entrada. También un apartamento, el 1331, de balcones del Atlántico, Las Terrenas, Samaná. Un mueble 2084. Aquí un área de comedor. Con su piorel, sus vinos finos. Todo perfecto, mi obra de arte. Aquí entro al apartamento. Esta es una cocina que tengamos por aquí. Ring, aquí tengo la sala. La sala. Prendo las luces. Mis obras de artes caras.
Porque la verdad, señores, no es que yo sea creído. No es que yo sea creído, se lo digo con la más sincera humildad. Yo soy millonario, no es mentira. Es de verdad. Yo no soy un rico de mentira. Ran, 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 ran. Mi habitación principal. Aquí está la otra habitación. Prendo. Aquí está la otra. Suban ahí, todo playa, todo blanco, televisores, aire en el apartamento entero. Televisión, equipo voz en la sala y el apartamento entero, galería, todo. Aquí voy para el dedo. Para la parte de arriba. Ring, 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 ring. Miren qué bello. Ahí está mi chailone 2084, mandado a comprar a Italia. Aquí está mi cocina. Caliente. Barbecue. Todo. Estufa. Congelador y otra cocina para el mambo. Aquí está el afamado jacuzzi. Así se entiende. Ahora aquí. Otro family. Ese mueble Fendi. En este otro video podemos ver cómo se alarma de los precios de los muebles que tiene en su apartamento. Cuatro mesitas, o sea, no son cuatro de una, que vienen cuatro módulos, son Fendi igual y valen $17,000 ya, sin pago de envío y sin nada. Tú dijiste que pude evadir aduana, pero si no, esa mesa había salido en $20,000 puesta aquí. Esa vaina Fendi, eso es para hombre. Bueno, esa mesita me costaron $14,000. Eso es el diablo. Eso no lo aguanta nadie. Pero esa mesa más linda no podía ser. Hay que ver cómo la acomodan esos accesorios ahí, que más o menos rimen, o si no, cambiarlo, mover, porque accesorios tengo yo de más y tan Mari tiene en su casa también. Y también como presume de la cristalería Hermes que posee. Esas copas son Hermes. Con su vaso Hermes. Y aquí tengo más cristalería. Para que sepan, una sola copita de champaña de esta marca Hermes, que menciona, cuesta $310, es decir, $15,500. ¡Ay, el que rompa una! Edith Febles, la cosa como es. Bueno, gracias a Nuria Piera, que nos permite compartir algunos de esos materiales. Mañana, a propósito de todo el trabajo de Nuria Piera, mañana tengo un entrevistado que maneja un poco este mundo, sobre todo conoce cómo operan. Vamos a hablar de eso. Y hay que mandar un mensaje claro a los jóvenes de lo que pasa con eso. Todo eso que se ve ahí tan deslumbrante son bienes que hoy esa persona no puede tener, no puede tener paz, no puede tener tranquilidad, anda prófugo, anda corriendo. Entonces es bueno decirle eso porque mucha gente se deja llevar por ese deslumbramiento. Un dato que sí me llamó la atención y que no quiero dejar de citar en este día, en la investigación de Nuria Piera, fue una declaración que le dio el ex jefe de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Rosado Mateo. Nuria habló con Rosado Mateo, él habló de diferentes aspectos, habló de cómo nacen estas bandas, habló de lo que pasaba cuando él estaba, de que él creía que esta organización no tenía 20 años, sino como que él no era tan importante hace 10 cuando él estaba ahí. Bueno, todos ese tipo de detalles. Pero hay una frase en particular que sí me llama la atención y yo quiero ponérsela. Escuchen bien, bien, bien lo que dice Rosado Mateo. Dentro de la estructura de él, hay un personaje que era el contacto de él con mucho poder, que le permitía hacer, digamos, el lobby, que le permitía, digamos, le tendía una alfombra para llegar a esos estamentos en donde normalmente él jamás
llegaría. Y todos sabemos de quién se trata y que en su oportunidad también ese personaje va a caer. Edith Febles, la cosa como es. Escucharon lo que dijo Rosado Mateo. Había un personaje superior, quien es que hace el lobby, que llegaba donde él no podía llegar, que todos sabemos quién es. Supongo que cuando dice todos será en el mundo de ellos, porque todos nosotros aquí no sabemos. Los camarógrafos están aquí no saben, Nuria probablemente no sabe, yo no sé. Usted que está en su casa o que me está mirando por internet probablemente no sepa. Pero las autoridades se supone que saben. Él dice todos sabemos quién es y que algún día va a caer. O sea, ¿quién es el lobista? Eso que nos han dicho, que César Emilio Peralta, César el abusador, es la cabeza de una maquinaria, parece que es una cabeza que tiene otra, porque lo que dice él ahí está clarísimo. Él dice, es la persona que le permitía llegar allí donde él no llega, una persona con mucho poder y que era el lobista. Eso se queda ahí, parece que las autoridades saben quién es, porque Rosado dice, todos sabemos quién es. Habló prácticamente en clave, pero se entiende, mucho más que claro. Mañana comparto este tema con ustedes, tengo otros materiales, pero hoy me quiero concentrar con nuestra invitada, una empresaria, una mujer emprendedora conocida por todos ustedes. Bueno, que compartí, a veces muchas veces me ha tocado que me pregunten, ¿es familia tuya? Hoy vamos a indagarlo también. Magaly Febles está en nuestros estudios, cuando yo regrese estaré conversando con ella.